Hello. Hello, hello, hello. Hello. Oh, Héctor, how are you? Hello, Douglas. I'm glad. You're glad, agradecido. Contento, glad. Happy. I'm happy. Enseñan para estar en clase, ¿qué dice acá? Ok, hasta ahorita se vieron todos estos mensajes. Ok, bien, entendido. Recuerden, guys, que aquí son becas, ¿verdad? Entonces no es como que podamos faltar a lot, sino que hay que tener mucho cuidado con eso de las faltas. Y ahí está el gallo, ya lo oyeron, ahora está lejos. No, yo no lo alcancé a escuchar. Es que está lejos ahora, ahora se ha ido. Resentido. Mucho bullying le hacían. Mucho bullying le hacíamos. Dígame. Una pregunta. Ayer que estaba en la plataforma haciendo los ejercicios, en la lección, la 3.8, dice que hay que grabarse en el sitio web. Y eso como es, teacher, en el sitio web Bocaro, o no sé cómo se pronuncia. Ok, déjeme ver. ¿Está hablando usted de las... Vamos a ver, quiero ver cuál ejercicio es. Me dice es... no, sección 3. Sí. 3.8. La okay. Numbers and age. Ahorita. Ya le digo. 3.8 numbers and ages. Ah, bueno, aquí es usted si quiere hacerlo. O sea, realmente eso no es obligación, pero sí es como una ayuda extra. Le voy a explicar cómo es que se hace. Se va usted a Bocaro, ¿es verdad? Bocaro.com. Vale, lo que va a hacer, le voy a compartir pantalla. Va, este es el sitio Bocaro, ¿verdad? Okay. Usted aquí graba el audio, le da clic acá, clic, y graba el audio. Vamos a grabar cualquier audio. Hola, 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 hola. Bien. A ver, no pueden escuchar porque no tengo el sonido activado. Espérenme. Va. Hola, 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 hola. Ok, y usted se graba ahí. Y le da aquí, mire, guardar y compartir. Ok. Cuando le dé guardar y compartir, le va a dar un código para esa. Entonces usted lo que va a hacer es, mire, copiar esto o solamente aquí le da clic, mire, clic. Enlace copiado, dice. Entonces usted se va aquí a los comentarios. Le da recent activity, add post, creo que es. Y le da ahí, bueno, no sé. Actividad o su nombre, escribe su nombre para la actividad y solo le da clic pegar y ya aparece ese Bocaro y usted le da subir, submit o enviar. Y ahí ya está en línea la actividad donde usted dice los numbers and ages, lo que ellos le piden que haga al final. Ok. Es bien sencilla esa aplicación de utilizar Bocaro, porque solamente se graba así como se grabó y rapidito le genera el enlace para que usted pueda compartirlo. Ah, ok. Ok. ¿Me comprendió? ¿Se ha resuelto su duda ya? Sí. Ok, excelente. Y Dianita, estoy en una reunión. Ok, Cecibel, gracias por avisarnos. ¿Quién es Viv? Ese ejercicio es una nota también. Ese ejercicio es práctica. Ah, ok. Son prácticas extras para ustedes. Ok. Pero las notas reales son las donde están, donde dice acá, knowledge check. Los que dicen knowledge check son los evaluados.
Estos que están así como el 3.8 son para hacer práctica extra. Igual les ayuda a ustedes. Yes. Ok. Excelente. Bien, very good. ¿Otra consulta, otra duda? ¿El gallo? Miss, con lo que le dije ayer al final de la clase. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estaba la plataforma y todo eso? Ajá, ¿de dónde sacaban esos ejercicios de los que, por ejemplo, habló ella ahorita? Lo que acabamos de hablar ahorita, ok. ¿Usted le enviaron un correo o un WhatsApp dándole un correo y una contraseña? Ajá, correo. Vaya, ahí hay un correo y una contraseña. La contraseña genérica, si no mal recuerdo, es 12345. Uh-huh. Y ustedes después pueden cambiarla. Entonces, usted va a buscar en el navegador inglés corporativo. Busquen su navegador inglés corporativo y la va a mandar a un lugar donde usted tiene que escribir su contraseña. Le da clic ahí y va a escribir su contraseña y va a escribir el correo. Uh-huh. ¿Ya está ahí? Permítame. Si no, le enseño yo desde cero aquí, espéreme. Ajá, sí, por favor. ¿Cómo me salgo de esta? Vaya, espere, quiero ver si lo muestra mi contraseña cuando entro. No, no la muestra. Bien, vaya, entonces yo voy a buscar. Le voy a pasar el link a donde tiene que entrar. Vale, tiene que entrar a este link. Ahí. Y cuando entre, le va a aparecer esto. Vamos aquí a compartir. ¿Verdad que esa es la pantalla que les aparece? Inglés corporativo, bienvenido a... bla, bla, bla. Usted le va a dar clic aquí, ingresar. ¿Está viendo, verdad, Nancy? Nancy. Sí, sí, había apagado el micrófono. Pero ahorita me fui al enlace que usted mandó. Uh-huh. Vaya, ahí dice correo electrónico y contraseña. Correcto. Entonces ponga su correo electrónico. Y si no ha cambiado la contraseña, la genérica sería 12345. Si no, ya le va a aparecer otra, la que usted puso. Y solo le da ingresar, sign in. Ajá, y después. ¿Ya entró? No, es que mire, es que el correo no es mío. ¿El que dio a inglés corporativo? Ajá, no es mío. Ajá. Y se me ha ido la onda con eso. ¿Por qué no es suyo? O sea, no es que ese correo me lo prestaron para poder meter ahí. Ajá. Ah, permítame, yo creo que lo tengo en... Permítame. Pero es que es todo. Una vez tenga el correo, entra acá y aquí le va a aparecer. Mira, inglés principiante módulo 1. Y aquí están los ejercicios a realizar. Ahí está. Se mete acá. Carga un ratito. Y ahí están los ejercicios. Okay. Bueno, Nancy, intente por favor, porque yo tengo que empezar aquí con lo de la clase. Ajá, sí, sí, está bien. Sí, intente está bien, gracias. Ingresar, pero recuerde cuál es el correo y cuál es la contraseña para poder ingresar. Si no, va a ser imposible. Ok. Ok. Sí, mil gracias. Very good. Ok, guys, aparte de eso, ¿dudas? Nope. Gracias a las personas que tienen la cámara encendida, que me hacen sentir como que no estoy sola en este mundo, ¿ok? Porque los demás sí estoy como que, ¿qué pasará? No, Cecibel, yo sé que ustedes están en una reunión, no se preocupe, ¿ok? Gracias por estar incluso en la clase, don't worry. Las demás personas, sí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Miren cómo están, me hacía falta verles el fondo de la casa. Very good. Excelente. Bien, ayer nos quedamos con el tema de this and these, ¿verdad?
¿Recuerdan para qué utilizábamos this? Así, this. Cosas singular y plural. Para cosas que teníamos cerca. Para cosas que teníamos cerca, pero cuando solo es this, singular. Son singulares. In singular. Y cuando es this, plural. En plural. Plural. Ahora les voy a explicar una cosita que ayer no les dije, para seguir haciendo prácticas. This, como es this, así seco, this, como es singular, si yo quiero decir esto o esta es, ¿cuál creen que sería el verbo to be que agregue para decir es? Is. Is, correcto. This is. For example, this is my pencil. This is my pencil. ¿Ok? Cuando yo voy a hablar de un plural, this, ya no voy a decir is, porque no es una sola cosa. Entonces yo diría... Are, correcto, Natalia. Entonces puedo decir, these are my post-its. These are my post-its. These are my post-its. This is, con el verbo to be, this is my pencil. These are my post-its. My. ¿Se acuerdan de los posesivos? Yes. Yes, teacher, nos acordamos de los posesivos. Ah, ok, gracias. Vean, gracias, Eduardo. Vamos a hacer más ejemplos, a ver qué cosas. Vuelvo a tener las peras aquí, you guys. Peers. So, these are my peers. Las tengo aquí de adorno para recordarme que la vida debe ser saludable. This is my watch. This is my watch. Ok, is. La estructura en oración. Qué chistoso lo que me acaba de pasar. Quería agarrar el mouse, you guys, para poder hacer así. Y justo a la par del mouse tengo un muñequito. ¿Han visto los escandalosos? Es una caricatura. Entonces está el muñequito y estaba a la par de donde está el mouse. Y yo bien galán aquí. ¿Y por qué? Y estoy haciéndole así con el muñequito. Oh my God. Ok, vamos a hacer ejemplos para que me comprendan ya escrito. Lo que les mencionaba, this is my pencil, right? These are my, aquí como ya puedo usar cualquiera, these are my notebooks, mis cuadernos. This is my laptop. This is my laptop. Okay. These are my fingers. ¿Qué son fingers, guys? Dedos. Dedos, exactly. ¿Y qué son toes? Perdón. ¿Qué son toes? ¿Qué significa esa palabrita? ¿Son dedos no. de los pies? Exactly, Evelyn. Dedos, pero de los pies. Eso, celebre, eso. Very good. So, yes, dedos de los pies. So, son fingers. No les muestro mis toes. Pero estos son fingers, debajo, toes. Exactly. Bien, ahora, con eso que ya saben en los ejemplos aquí, vean cosas que tienen a su alrededor. Y, por favor, me envían un ejemplo usando this is. Y un ejemplo utilizando these are, ahorita, al chat, privado. Vamos. Mándenlos juntos los dos ejemplos. Mouse. Si mandan palabra por palabra, no les voy a entender. Please. Es, juntos. Es preguntas. ¿Se puede hacer con pregunta respuesta o solo con la? No, ahorita solo afirmaciones. Okay.
Solo como este es mi, estos son mis. Okay, muy bien. This is my cell phone. This is my mouse. These are my glasses. This is my cup. These are my scissors. Vaya, prepárense que ahorita todos aquí en la clase principal, nada de breakout rooms, porque a veces los mando allá y saben, mire cómo leí él. Es que la comadre de no sé quién, right? No. Ahorita aquí, todos. Vamos a hacer los ejemplos prácticos, ¿ok? Así que búsquense ahí con qué me van a hacer el ejemplo y van a encender la cámara y me lo van a explicar. Van a ser dos ejemplos, solo dos ejemplos, uno con this y uno con this, ¿ok? Y utilizando obviamente el verbo to be que corresponde a cada uno. Ya, yo estoy preparando aquí, ya tengo otra cosa que no son peras. Bye. ¿Ok? Les doy unos segunditos. Uy. Hubo bajón de luz aquí. El vecino está robando electricidad para soldar. ¿Ya les ha pasado eso? Que tienen vecinos que roban electricidad, ¿no? Y no se puede denunciar porque en este país está peligroso. Right? Ok. Ya dejé bastante que mandaran ahí. This is my cell phone. Cell phone es con double L. Double L. Okay. These are my notebooks. This is my key. These are my plants. Plants. These are my shoes. Bien. Okay. Okay. These are my pen. These. Pero ahí dice these are my pen. These. Que se escribe DS. Ok, bien, camaritas encendidas, please, para esta actividad, camaritas encendidas for this activity. Gracias, Yesenia. Adiós, Yesenia. Hola, Yesenia. Ok, Beatriz, welcome. Teresa, Lilian, excellent. Ups, Teresa. Fue un flash el que me dio. Adiós. Ya se fue, ya vino. Ok. Natalia. Excelente, Natalia. ¿Y Douglas? ¿Por qué será que no? Si no me escribe al chat y me explica por qué no puede encender la cámara, pero lo contrario, please, turn it on. Ok, vamos a hacer los ejemplos. Voy a empezar yo y después van ustedes. This, ay, qué rayos, no se ve aquí enfrente. Uy, invisible. Miren, tengo, es magia. This are my headphones. Diría, no, earpods. Estos se llaman earpods. These earpods no, porque son de la marca. Yo creo que se llama earbuds, algo así se llaman. So these earpods are my earbuds. These, uy, espérenme. These, y ahí se ven ustedes en el reflejo, This is my phone. Bye. Ya hice yo mis ejemplos. Gracias, alumnos, por su apoyo. Gracias. Yo sabía que ustedes creían en mí. Sí, no me aplaudan mucho. No, qué barbaridad, hombre. Gracias, Teresa. Gracias. Thank you. Como que no tienen una opción ahí que se llama aplaudir. Ahí está, ve. Thank you. Así voy a ser yo. Ok, vamos entonces con la persona que veo más animada y sonriente en este momento. Natalia. Ay, yo. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. This is my whiteboard eraser. Bien. These are my pens. Yes, pencil. Very good. Pencil. Esos son pens. Ah, pens. Ok, very good. An applause. Good job, Natalia. Good job. Excelente. El que no le aplaude le tiene envidia, Natalia. Ya, yo ya le dije.
Ahí lo tomo en cuenta. Ok, vamos ahora con Evelyn. No hay otra Evelyn. These are my keys. Keys. Bien, these are my keys. Yes. Recuerden hacer el these. Ok. This is my cup. Coffee cup. Yeah, very good. Very specific. Coffee cup. Very good. Good job. Un aplauso. Que no le aplaude, le tiene envidia, Evelyn. Ya le digo. Bien, gracias a las personas que están aplaudiendo. Héctor. Y los demás. Oh, my God. Eduardo, thank you very much. Bien, very good, excellent. Vamos entonces ahora con, vamos a ir con un caballero esta vez. Eduardo, le veo ganas de participar. Antes de que me le salga una llamada y salga corriendo. No, el de ayer fue caso especial. Bye. Quiero ver. This is my wallet. Okay. These are my glasses. Glasses. Excellent. Good job, Eduardo. Good job. And applause to Eduardo. Applause, applause, applause. Yo le aplaudí, mira, Eduardo. Ahí tómenlo en cuenta usted. Ok, Eduardo, ahora vamos con Lilian, que está toda sonriente. Claro que yes. This is water. This is your water bottle. Water. No, water bottle. Water bottle. Bottle. Yes. Y mire, se parece a la mía es rosada. No sé dónde está, pero es igualita. This is cell phone. This is my cell phone. My cell phone. Very good. Good job, Lilian. Un aplauso para Lilian. Very good. Okay, Nancy. Qué envidiosos, no le aplauden. Pero no se me preocupe, Nancy. Tranquila, yo nerviosa. Ah, okay. This is my chicken. Oh, look at the little chicken. Oh, okay. These are my chicken. Mask. My face mask. These are my face mask. No. Mire, escucha. These are my face mask. Okay, me dice, no lo repite. Ok, thank you, Nancy, thank you. Un aplauso, Nancy, por el pollito. Sí. Un aplauso para Nancy y su pollito. Me vino a visitar. Ok. En el rato de clase. Es que escuchó que aquí habían gallos, entonces dijo, bueno. Estaba celoso. Yes, quería que lo conociera. Exacto. Bueno, en sopa, díganlo. Ups. Mentiras. Vamos entonces con la siguiente persona que veo bien animada, Natalia. Hello, Natalia. Hi. Ups, se desapareció Natalia. Uy, ahí está. This is my purse. Purse. This is my water. Oh, water bottle. Es que tiene que ser uno con plural ahorita. Ah, ok. Con plural. These are shoes. My shoes. Tengo varios zapatos aquí. My shoes. Tengo varios zapatos. Enséñame el más limpio que tenga. Ahí está. Very good. Good job, Natalia. Thank you. Un aplauso. Para Nancy también y su pollito, ya se lo dimos, ¿verdad? Sí, ya se lo dimos. Yeah. Para Natalia, vamos con Natalia. Very good.
Vamos con Douglas. Douglas, ¿pueden sonar la cámara o solo me lo va a decir así? Oh, aquí me escribió, ¿no? No tengo acceso a la cámara en PC, aún no la he traído, es PC del trabajo, pero sí me puede hablar. Douglas. Hola. Hola, hola. Dígame los ejemplos así, aunque no, no encienda la cámara. This is my cell phone. Uh-huh. And these are my pencils. Pencils. Thank you very much, Douglas. Y mire qué triste se ven sus compañeros porque no le pueden ver. Todos, mire qué tristeza sus caras. No va a haber nosotros aplausos. Ok, un aplauso. Tienen los aplausos. Aplausos. Very good. Good job, aplausos, Douglas. Aplausos. Excellent. Vamos con Teresa, que ya rato me está diciendo teacher yo. Y Yesenia, porque ya me hicieron la seña ahí que ella quiere participar también. Ok, hi guys. Hi. This is my change purse. Mm-hmm. No, sorry. This is my change purse. These are my chewing gums. Chewing gums. Chewing gums. Excellent. Good job. An applause para Teresa. An applause. Thanks. Give her an applause, you guys. Excellent. Very good. Ahora vamos con Yesenia. Claro, Yesenia. Hola, buenas tardes. Hello, good afternoon. This is my cell. Okay. This is my wallet. Ajá, y el de R tiene que ser uno plural, R. De más de una cosa. Por ejemplo, these are my fingers. These are my eyes. Como ayer no estuve en la clase porque llevé a mi hija al seguro. Entonces, entonces haga el ejemplo que yo le voy a decir. These are my eyes. My eyes. Ay, exactly. Very good. Good job. Give her an applause, you guys. Excelente. Gracias. Excelente. Ahora quiero ver quién. Beatriz, ya ratos, es cierto, me está levantando la mano. Y después voy con Héctor. ¿Se escucha? Yes. Yeah. This is my wallet. Excelente. Y this are my pens, creo que es pen. My pens. Yes, thanks. Very good. Mm-hmm. Un aplauso to Beatriz, you guys. Mm-hmm. Excelente. Ya vi que no se nos están escondiendo unas personas por ahí. Bien, very good. Vamos a pasar con Héctor. Hello, everyone. Ando enfermo. Hello, Héctor. Dígame. Okay. This is my notebook. Mm-hmm. Yeah. And these are my headsets. Headset. Excellent. Good job. Thank you. Un aplauso, pues. A ver, de las personas presentes, Genevieve. Me falta, claro que sí, Genevieve. Eduardo, ¿ya pasó? Vea. Ya pasó. Sí, ya pasé. Ok. Genevieve. This is my notebook. Uh-huh. These are my pens. Okay, good job, Genevieve. Very good. Thank you. An applause, you guys. Excelente. Okay, Edwin, lo veo ahí paradito a la par, pero no sé si puede participar. Hola. Active ahí su micrófono para que me dé los ejemplos suyos. Hello, everybody. Hello, Edwin. No. This is my toothbrush. Mm. These are my sons. Diga. These are my sons. Dígame ahí. These are my sons. These are my sons. 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 Okay, very good. Good job.
Pero ahí tienen, solo son hombres. No. ¿También hay una mujer ahí? Yes. Entonces diga my children. My children. Or my Aunque family. Ya estén mayores, puedes decir my children. My family. My family. Okay. This is, oh, yeah. Very good. Thank you, Edwin. Ahora vamos con José. Se acaba de conectar, pero José, ¿quiere participar? José. Oh, la verdad es que me acabo de conectar. Estoy desconectado de todo lo que estaban haciendo. Ah, ok. Bien, thank you. Si no, más adelante lo podemos hacer. Bien, very good. Ok, Teresa, ¿me iba a decir algo? Sí, perdón. Con referente a lo que dijo alguien de my families, ahí sería This is my family. Ok, thank you. Por eso le decía que these are my children. Yeah. Very good. Thank you. Yes, es una buena pregunta. A ver, guys, vamos a pasar aquí a otra actividad. Dame un segundito. Pero queda claro ese tema, que se utiliza para cuando son cosas que están cerca de nosotros. This is es para singulares y these are es para plurales, ¿verdad? ¿Está claro eso? Yes. Como el agua. Como la horchata. Como la horchata. Very good, excelente. Vale. Vamos a hacer aquí, pero esto es que ya lo hicimos. Pero vamos a hablar de esto en específico. A ver, voy a presentarles este slide. Deme un second. Just a second. Vaya. ¿Se acuerdan? Ah, perdón, veo que tienen una pregunta acá. No. Ya, Teresa, ¿eso era lo que iba a preguntar? Sí, con la mano ahí, like. ¿No? Ok, very good. So, vamos a hablar un poco. ¿Se acuerdan de cuando hacíamos preguntas? Esperen un ratito. Las preguntas del verbo to be. Me decían ayer, vi que se acordaban algunas personas, por ejemplo, si yo digo, she is your friend. She is your friend. Estamos hablando de una oración afirmativa. Al hacer la pregunta, ¿cómo era? Is she your friend? Is she your friend? Very good. Pero estas preguntas solo se contestan de dos formas. ¿Qué eran, decíamos? Yes, she is. No. She's not. Yes, very good. Ahora vamos a ver ese tema, pero un poquito más específico, como preguntar ¿dónde está ella? Where is she? Y vamos a ver aquí, ya les voy a mostrar. Déjenme un segundo. Vale, miren acá. Estos que están aquí se llaman WH words. Estas palabras de WH nos ayudan a preguntar. Las preguntas que se hacen con estas son preguntas más específicas. Questions that cannot be answered with a yes or with a no. No pueden ser respondidas con un yes o con un no. Right? No puedo decir, who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? Y me van a decir yes. Yes, I am. No, I'm not. Obviamente no tiene sentido que digan, mira, ¿y quién sos? Sí. Sí, ¿qué? ¿Quién sos? No. Right? No tiene sentido. Entonces vamos a ver cómo contestar estas preguntas. Todas estas preguntas que se hacen con estas palabras al inicio tienen una razón por respuesta. ¿Ok? Who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? Who are you? Le voy a preguntar yo a Teresa Chávez. Teresa, who are you? I am Teresa Chávez. Excellent. Good job. ¿Ve? Ya no me dio una respuesta como yes, I am. No, I'm not. Me dio una respuesta completa. Voy a explicarles cómo se pronuncia cada una de ellas y lo que significan. La primera es who. Who significa quién. La segunda es what. What significa qué
o significa cuál también. A veces lo utilizan como cuál. Por ejemplo, que yo les diga, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Right? What my is... favorite color is red. Is red. Okay. Very good. My favorite color is black. Black. Mire, se parece, es el mismo favorite color de my boyfriend, Teresa. Solo él conocía que tenía ese color black. ¿Y adivine cuál es el mío? Blue. No. Green. Evelyn. White. Yes, it's white. Yes. Opuesto. Yeah, I don't know, pasó así. Very good. Ahora tenemos la siguiente que dice when. When. Significa cuándo. Cuándo. Where. Where. Bien a las personas que están repitiendo. Excelente. ¿Dónde? Why. Why. ¿Por qué? Pero ¿por qué de pregunta? Nosotros en español hacemos una mezcla XQ ponemos. Y eso es ¿por qué? XQ. No, ¿por qué de pregunta en español se escribe separado y con signo de interrogación? Perdón, tilde en la E. Y todas las preguntas que se hagan con el why se van a tener que contestar con... Espérenme, no lo voy a hacer con este, lo voy a hacer con este. Se van a tener que contestar así, miren. Because. Porque vamos a dar una razón y este es el porqué de respuesta. For example, yo puedo preguntar, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why are you here? Ay, usted me dice, because I study English. Ah, porque estudio inglés. ¿Por qué estás aquí? Porque estudio inglés. Because I study English. How. How significa cómo. Pero como de pregunta, no como de comer, ¿verdad? No vayan a decir, I how. Eso es I eat. How de pregunta, ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué pregunta más fácil me pueden sacar con how ahorita? How are you? How are you? Excellent. How are you? Gracias por preguntarme. Nadie se había preocupado por esa pregunta el día de hoy. Bien, gracias, estoy bien. Mejor ahora que me preguntó. Otra que podemos hacer. Teacher. Yeah. In English, please. I'm doing good, thank you. Nobody asked me that today. Okay, very good. Somos con la siguiente. Con esa misma podemos preguntar la edad. Porque recuerden que la edad no es algo que tenemos, es algo que somos. Entonces yo puedo preguntar, how old are you? ¿Qué tan viejo eres? Así se pregunta. Y se parece mucho al how are you. Miren, se lo voy a escribir aquí. Así se pregunta la edad. How old are you? Ay, espérenme que tengo el... Tenía el teclado en español. How old are you? Así se pregunta la edad. Se parece mucho al how are you, ¿verdad? How are you? Pero se dice how old are you? How old are you? Ok, aquí a la par tengo preguntas que podemos hacer. La primera que tenemos, miren, es, who are you? What's your name? When is your birthday? O when is it? Esto es como, ¿cuándo es? When is it? When is your birthday? Si ven ese cambio de luz que está haciendo mi lámpara, ¿no? Como que hace pum, 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 pum. ¿No lo ven? Miren. Y al vecino robando electricidad para andar soldando. ¡Qué barbaridad! Que quede grabado en YouTube. Para hacer prueba para la demanda. ¿Verdad? Diga cuál vecino. No. La dirección. No me ven mañana en clases. Además, va a salir después la noticia. So, tenemos la siguiente. Después,
Después hace caso cerrado. Vecino se hace viral por robar luz. Cabal. ¿Héctor dijo? Después en caso cerrado. Caso cabal. Cerrado. Cabal, ahí me van a ver mis abuelos que solo se pasan viendo. Very good. La siguiente. Where are you from? ¿De dónde eres? Ah, pero originario. Este from es where are you from. Where are you now es dónde estás ahora. Where are you now? Where are you now? Why are you mad? ¿Por qué estás enojado? O pueden cambiarle aquí, happy. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Como Héctor ahora que me dijo que estaba feliz, y le puedo preguntar, why are you happy? Why are you a doctor? Porque eres un doctor. Why are you a doctor? La siguiente eso es, how are you? Y como les había explicado, how old are you? Vamos a presentar esto para que puedan verlo mejor. Ok. Tomen captura porque vamos a ir a hacer entrevistas. Ya mucho hablé yo. Es su tiempo de brillar. Teacher. Teacher. ¿Cómo? ¿Cómo se responde en la edad? How old are you? ¿Cómo? ¿Cómo se respondería en how old are you? Ah, ok, bien. Eso se responde como I am y la edad que tiene. I am 23 years old. X años. Vamos a hacer, usted de la que manda, ¿verdad? La radio, el mensaje, y dice, feliciten a no sé quién, ¿cuántos años? X años, hasta Colonia, no sé qué cosa, ¿verdad? No. Ok, I'm X years old. Bien, I'm X years old. Yes, that's okay. Aquí pueden cambiarla. En la entrevista no vayan a decir, why are you mad? Puede decir, why are you here? Why are you in class? ¿Por qué estás en clases? Esa se la voy a escribir. Why are you in class? Okay, why are you in class? ¿Por qué estás en clases? Why are you in class? Okay. Vamos a hacer la prueba a ver si saben cómo hacer la entrevista. Teresa, hágame una pregunta de estas. Okay. When is your birthday? My birthday is on July 17th. Okay. Ahora va a preguntar. Happy birthday. Thank you. Ahora vamos con Genevieve. Hágame una pregunta. ¿Y por qué se pone con la cara de afligida, Genevieve? No, me aflija. Usted tranquila, yo nerviosa. Cualquiera de estas preguntas, hágame. Where are you from? I'm from El Salvador, specifically Usulután. Okay. Natalia, porque yo la veo con ganas de preguntar, pregúnteme una de estas. No sé si es a mí, pero bueno. Yes, usted. ¿Dónde las dos Natalia? Hay dos Natalias, hay dos Natalias. Sí. ¿Dónde está la otra Natalia? Aquí. Ok. Natalia, es cierto. Ok, perdón. Natalia Guevara, ahorita, vaya. Ok. Ok. How are you? I. ¿Cuál? Esta. Me está preguntando. Who, ¿esta? Who are you? Oh, ok. I'm Diana Sayas. Thank you, Natalia. Ok, estas preguntas las vamos a hacer a nuestros compañeros. ¿Comprenden la actividad? Tomen turnos haciendo preguntas. Miren, no se pronuncia así, se pronuncia de esta forma. Ayúdense, ¿ok? This is about learning right now. Lilian, se me acaba de conectar, creo. Bienvenida a la clase. Welcome to the class. Ok, bien. Vamos a ir ahí y vamos a practicar. Hablar del inglés, claro. No se van a poner a detrás del chambrecito. Arrégleme el internet de claro. Vamos, vamos. Ahí está la invitación. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Vámonos.
Why? ¿Por qué? No, why? Uh-huh. Why? Because quiero aprender, no sé. Porque me gusta. Because I like. Uh-huh. Okay. Porque quiero aprender sería because I want to learn. Bueno, eso está perfecto. I want to learn. No sabemos cómo formular las respuestas, maestra. Espéreme, claro que sí, por eso estoy yo. Because I want to learn. Because así es. Mire, ahí está en el chat. Ok. Ya leímos. Ya leí. Ok, Lilian. Es tu turno. To learn. Because es respondiendo la pregunta el por qué. Ajá. ¿Por qué? Porque uh-huh. Why es en pregunta y because es la porque, respuesta. La respuesta, porque estoy estudiando. Okay. How many pens you have on your table? What? ¿Cuántos lapiceros tienen en su mesa? How many pens you have on your table? Do you have in your table? Sorry? How many pens do you have in your table? Do you have on your table. Porque in es adentro, on es encima. Mm-hmm. On your table. Voy a aprender mi inglés ahorita. No, puede ser. What are you mad o mad? No sé cómo es. Mad. Ah, pues, no. Mejor, esa no la voy a responder. Why are you a doctor? No sé. Esa como que... No, pregúntele, why are you a student? Vaya, eso. Ajá. Why are you a student? Because. Pero no sé cómo redactarla, because I learn. Because I like to learn, because I want to learn English, because I like English. Ah, because I like English. Okay.
¿Y el pollito? Por ahí anda, corriendo. ¿Tiene nombre o no tiene nombre? Todavía no. Es de, yo aquí hay un montón. A mí me encantan cuando están pollitos y se ven todos bien bonitos, ¿verdad? Sí, pollitos bien tiernitos. Pero cuando van creciendo. Y molestan, you guys. Oh my God, yo tengo gatos y se vienen a comer la comida de mis gatos. O sea, esos son... Los pollos se comen la comida de sus gatos. Sí, miren, comen comida de gatos, comen... A veces a mis gatos les damos yemas de huevo, y se comen las yemas de los huevos de ellos mismos, se comen las yemas de sus propios huevos, se comen... si hay pollo, también se comen pollo. Comen a veces el plato, donde les echamos a los gatos las cosas. El plato es esto, de estos gatos desechables. Ah, sí, les gusta mucho. Comen. Les encanta ese plato desechable. I don't know. Yes, they are. Son bien locos, bien salvajes. Vamos a hacer sopita. Y con pollo relleno de plato desechable. Ya nada es natural. Ya nada. Hasta lo más natural no es natural. ¿Saben bien ya fritos? ¿Cómo? ¿Saben bien ya fritos? Ya fritos, sí. Ni me esté contando que no he almorzado. Por dos. Imagínese uno asadito. Por así, tres, por carbón. Tres, por tres. Más hambre me dio. Aquí en mi casa, fíjese que como el asunto es que yo vivo literalmente en el campo. Like I live en el campo. Entonces, aquí eso de las sopas de gallinas, que las gallinas asadas, que el pollo asado, eso es una cosa diaria. Entonces, para mí es como... Ya entonces rutina. si me dicen imagínate una gallinita asada y yo, bueno, mejor me como una tortilla con sal. Perdón, yes. Pues, nosotros pobrecitos. La verdad, a mí no me aburre la gallina asada, si es todos los días, todos los tres tiempos, ok, very good. Very good. Bueno, es que a mí no me encanta. No, I don't think I love it, pero está. It's okay. Ya le van a salir plumas, teacher. ¿Cómo? Ya le van a salir plumas. Y a mí, desde tanto que los ando persiguiendo para que me dejen en paz a los gatos, porque le vienen a quitar la comida y los gatos. Miren, voy a contar una así rápido y después volvemos. Van a creer que una vez estábamos en una celebración y llega uno de mis gatitos. Y dije yo, ¿verdad? Porque como ya dije, andaba enfermito, le voy a dar un pedacito de pollo. Y vengo y agarro el pollo y se lo tiro a mi gatito, así, pero así, en la boca. You guys, así, pum. Y llegó otro pollo y en lo que le cayó en la boca, lo agarra así, ¡tlac! Se lo quita de la boca y sale corriendo y el gato se queda. Y hubieran visto la cara del gato como, ¿qué? Y me vuelve a ver a mí como, ¿qué pasó? Y ya, los pollos son horrible. They are horrible, you guys. Bueno, miren, le voy a enseñar algo antes de irnos porque ya casi va a ser hora de irnos. Y estas son las preposiciones del lugar. Y lo escuché en una breakup room ahorita que fui a escucharles. Y estaban hablando como de in, on, como in the table. No se puede decir así, ya les voy a explicar por qué. Les comparto pantalla para que vean las preposiciones de lugar. Estas son las preposiciones de lugar. La primera es behind. Miren, atrás. Behind. Behind. La segunda es in front of. In front of. Enfrente de o adelante de. Next to. Next to. Al lado o a la par, ¿verdad? Between. ¿Qué creen que significará between? En medio. En medio. Entre dos cosas, ok. For example, my pencil is between my hands. Near. Near se parece a next to, pero near es algo que está cerca. No al lado, pero está cerca. Ok. Above. Above. Es algo que está, miren. Sobre. Arriba. Sobre, pero no tocando. Miren ahí el ejemplo también. Por ejemplo, encima,
The ceiling, sí, como the ceiling, el techo, the ceiling is above my head. No está encima de mi cabeza, pero está encima, ¿verdad? Arriba. Exactly, above. Below es abajo, por debajo, below. In, in es adentro, in, in, en, pero es como en, pero como adentro, como las cosas que están en el refri, in the fridge, porque están inside the fridge, adentro del refri, en el refri, en, in. On, que también puede ser en, pero en sobre. Por ejemplo, my phone is on my hand. My pencil is on, on, mire aquí, y aquí sí está sobre, literalmente sobre, on my hand. No está above, está on, ¿ok? Esas son las diferencias principales que tienen que conocer sobre estos. Voy a repetirlos. Behind. In front of. Next to. Between. Near. Above. Below. In. On. Así es. Solo les hacía falta que me aplaudieran ustedes para decirme, ay, teacher, qué bien lo está haciendo. Porque como no me estaban repitiendo. Right? Y me aplaudieron. ¿Ve? Como no me estaban repitiendo, yo decía, mis alumnos solo me van a aplaudir porque como está así como, ustedes tenían la cara de. Sí, así siga, teacher. Yo le digo cuando se equivoque. No me estaban repitiendo. Oh my God, cómo me cuesta que repitan. Bueno, ni modo. Bien, okay. Teacher, nos aprendí. No, no repetimos, pero nos aprendimos más o menos la pronunciación. Ay, pero de ahí viene, de ahí viene, de ahí viene la frase típica. Es que yo sí la entiendo. Ya hablarlo es que me cuesta. Claro, porque no lo repite. Lo entiendo porque la teacher lo repite un montón. Pero a la hora de hablarlo, ¿verdad? Bueno, ya es hora de comer, ya vamos a ir a cazar el pollo ahí, vamos a ir a tirarle el pum, la cuerda, y luego vamos, no, solo se les pone una caja, you guys, y se les echa maicillo abajo, y después pum, y ya estuvo, se casó. Solo póngale comida a su gato y van a llegar. Ay, cabal, cabal, ay, my God, sí, como el peleo, y lo peor que mi gato se quedan con cara de, ¿qué? Y ya se imaginan ustedes si fuera un tigre, ¡pla! Y ahí murió el pollo. Bueno, guys, nos vemos mañana, ¿no? El lunes, right? We'll see you on Monday. Okay, guys. Okay. Bye-bye. Bye. Have bye. A good afternoon. Bye. Bye. Feliz care, fin everyone. De. Feliz fin de también a ustedes. Trabajen en la plataforma, okay? Yes. Es importante que thank trabajen en the platform.